Y el periodista Dani Guarita de nuestra aliada Viroleño Noticias ha hecho un recorrido por el departamento de La Paz. Él nos tiene las expectativas de la población precisamente ante las próximas elecciones del domingo. Te escuchamos, Dani. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, y por supuesto, amigos televidentes, comentarles que esta mañana hicimos un recorrido en el departamento de La Paz para conocer cuál es la opinión de la población, esto de cara a las elecciones de este domingo 28 de febrero. Escuchemos algunas declaraciones. Que sean unas elecciones transparentes, que sean unas elecciones de que no haya problemas, conflictos, que es lo mejor que tiene que haber. Que no haya problemas, que estas elecciones sean transparentes, que sean para que el pueblo pues diga, estas son unas elecciones donde el pueblo dice. Bueno, siempre pues hay candidatos que prometen y no cumplen, pues entonces, y las personas pues ya parece que ya han pensado diferente y piensan otras cosas, y en esta situación pues la verdad es que tienen que decidir en estas elecciones, como les repito, pues de ir a ejercer todos el voto para que así el día de mañana diga, el que no votó, dije, mejor hubiera ido a votar, porque no votó. Entonces hoy es el tiempo de decidir ir a votar por un candidato o alcalde, que hoy en estas elecciones que son para diputados y alcaldes, ¿va? Sí, tenemos que ir. Yo siempre he ido, siempre que yo aquí he estado palmeando y hasta que termino de palmear, me voy a hacer mi sufragio y a votar, vea. Me voy hasta la Catarina porque ahí me toca. Ya preparándome para ese día, pues, ya ir temprano. Ya, emitir mi voto, porque como ciudadano es mi deber. ¿Está preparado usted para este 28 sí, de febrero? Ya estoy preparado. Ya estoy preparado. Que todos fueran, pues, que todos fueran y que el sufragio vaya en orden, pues yo quiero un orden y que no haya pleito de nada. Eso me gustaría que fuera. Bueno, compañeros, esta es parte de la información que les tengo desde el Departamento de La Paz. Regreso con ustedes la señal hacia los estudios principales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Dani. Muchas gracias por compartirnos la información.